Absolutamente. Y miren, el gozo es una valla de protección de cosas que no queremos que nos sucedan. Porque las energías densas, que son las que nos causan los problemas, el estrés, la enfermedad, la carencia, la disociación de los vínculos, todo eso que es baja frecuencia, cuando hay gozo, no puede entrar, no puede, no permea. Porque una frecuencia que es muy elevada nunca puede entrar dentro de un ratio que se mueva lento. ¿Entienden? Y el gozo siempre es espíritu elevado. O sea, el disfrute es siempre espíritu elevado. Traten de hacerse frases de merecimiento y colóquenlas en las agendas, en la heladera, en el baño. En el baño, mientras cuando se van y se sientan en el inodoro, en vez de mirar la marca del dentífrico y leer eso, pónganse un cartel. Cosa de aprovechar al máximo los tiempos ociosos como para ir alimentándose con verdades que necesiten incorporar. Así es. Yo merezco el gozo, ya me lo gané, es mío. El gozo es espiritual. Dios quiere que yo sea gozoso. Eso ha sido, recuerden que ha sido oculto a propósito. Por eso yo deseo que mi gente, que son ustedes, sean grandes triunfadores, que sean muy exitosos, pero exitosos en todas las áreas de su vida. Porque sé que si ustedes llegan, aunque lleguen primero, ese es mi camino también. Y ustedes den por seguro que si yo llego primero, el camino ya está señalizado para ustedes. Porque todos aquellos que andamos juntos, no significa que vayamos de la mano, logran abrir las puertas del mismo paradigma. Si nosotros esta noche, de una manera mansa, aceptando que Dios mismo nos pone el mandato de ser felices y de ser seres que gozamos y disfrutamos, si nosotros hoy nos permitimos y decimos, sí, necesito ayuda para saber lo que estoy haciendo mal y corregirlo. Necesito conciencia para darme cuenta de cómo hacer el cambio. Pero voy a comenzar. Voy a escribir en mi agenda del gozo. Yo todos los años en enero doy un taller que les enseño a programar el año. Ahí eso es muy bueno para usarlo como agenda, que la pueden iniciar ahora si quieren. Una agenda que tenga que ver con el placer. No solamente que pago esto, que compro esto, sino una agenda que tenga que ver con el placer. Para eso se tienen que conectar con ustedes. Decir, ¿qué me gusta realmente a mí? Pero no se pongan excusas, uy, la edad, uy, la plata, uy, sí, me encantaría nadar, pero la cuota del natatorio vale tanto. O sea, no hagamos eso, ¿sí? Vayamos Alguien está primero ante. preguntando que cómo lo logra. Pues lo logramos a través de la repetición. Por eso yo cuando No, de la de visualización. la visualización No es de. y en acción Sí. repetitiva. Porque es que si lo pensamos una Claro. vez y ya. No, una sola vez no. Pensando no se logra nada, porque es el pensamiento más la emoción. Primero tengo que tener un plan y saber qué quiero. Pues si no voy a andar boyando como loco, sabiendo que quiero gozar, pero no tengo ni idea por dónde empezar. Entonces, primero calma. Tengo que adueñarme de mi vida y de lo que estoy creando. No puedo dejar que me lo a la improvisación de los demás. No puedo permitir que las reacciones de los otros, la confusión que anda en el medio, se adueñe de mi creación de vida. Me tengo que adueñar. Primer paso, escribo. Me voy a notificar, me voy a clarificar yo. Y no me apuro. Voy a ir haciendo, decir, bueno, voy a tomar 2 semanas. Y voy a anotar todo lo que me gustaría que me pase, que me dé placer. Aunque a veces solamente sea estar solo, porque no siempre tiene que ver con grandes situaciones. El gozo comienza en pequeñas porciones. Quiero anotar, quiero, me tengo que anotar qué quiero hacer realmente. Trabajar menos, anotarme en folclore o ir a aprender a hacer pizza casera.
pintar cuadros, que soy buen pintor y nunca me doy tiempo, visitar amigos, ir a gimnasia, Meditar. escribir, hay gente, meditar, ¿no? Meditar tienen que hacerlo todos los días, Sí, total. porque si Esa no sí nos tiene. desconectamos. Meditar Exacto. sí hay que hacerlo todos los días, es como bañarnos. O sea, a nadie se le ocurre no bañarse una semana, ¿verdad? Y meditar es bañar el espíritu para estar claros, conectados y poder recibir. O sea, meditar y bañarse es lavarse los Y dientes lavarse todos los los días. dientes. ¿Sí? Aunque sea mediten lavándose los dientes, no me importa. Ponen la meditación y se lavan los dientes ahí mientras meditan. Pero sin meditar no pueden saltearlo. Y escribir el programa, escribir un programa. Y después, mira, otro secretito. Después de escribir todo lo que quiero, en todos los sentidos, también si quiero algo material lo escribo, me tomo el trabajo de todas las noches leer eso que quiero. Y de permitírmelo, decir, bueno, aunque no sepa cómo, yo me voy a permitir que me llegue este auto, que me llegue este tiempo libre, quiero permitirme sanarme la diabetes, porque también tiene que ver con la salud. Me voy a permitir el gozo de que mi cuerpo se repare, de tener la piel más linda, de estar más tiempo con la persona que amo, de estar diferente con la persona que amo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la sexualidad, es espiritual, hablamos de que hacer el amor tiene que ser un poco más sentido, más profundo, más lento, más saboreado, más perfumado, a nivel íntimo? No podemos ir a hacer el amor como locos y como si estuviéramos peleando en la guerra. Tenemos que dejar que el alma surja hacia afuera, se despliegue y lo abrace al otro, y el otro me pueda abrazar dentro de esa divinidad que se permite conectarse con la mía. Tenemos que llevar la sexualidad a un nivel más elevado. Y para hacerlo más elevado hay que hacerlo más profundo, más consciente y más lento. Recuerden estos puntos. Estamos reaprendiendo a vivir, porque si no el gozo no va a entrar a las cachetadas a nuestra vida. ¿No? El gozo va a entrar suave, sigiloso, bondadoso con nosotros.